Federico, pásame unos clavos. Gracias. Federico, ya te tienes que dormir. No tengo sueño todavía. ¿No hay nada en la tele? No. Bueno, trata de dormirte. Ajá, buenas noches. Buenas noches. Terminando en vasos capilares de tamaño microscópico. Los capilares vuelven a juntarse para formar vénulas que a su vez se conectan formando venas que devuelven la sangre al corazón. Los diagramas del sistema circulatorio suelen mostrar solo los vasos mayores que únicamente sirven para llevar sangre de un lugar a otro. Si pudiéramos ver solo los vasos capilares, el cuerpo parecería ser casi totalmente rojo por fuera. Y por dentro, un enmarañado laberinto, colocados en fila los capilares de una persona. Provocaba dolor e hinchazón que duraba semanas. Recién en la década de 1880... pescados de camarrones son peces rastreadores que encuentran presas, langostinos, gusanos y larvas de insectos acuáticos. Cuando fue descubierto por los europeos, el ornitorrinco parecía demasiado extraño para ser real. Su nombre en griego significa pico de ave, ya que su pico de pato... Papá, ¿qué tiene mamá? ...del siglo XIX. Está muy enferma, Federico. 200 años después, apenas... ¿Por qué no puedo verla? Porque no quiero que te contagies. Este discreto personaje tiene características que recién ahora estamos descubriendo. Federico.